Bien, la exposición la voy a hacer en español. Lo siento mucho porque mi inglés no es muy bueno. Existe traducción simultánea, pero veo que no tienen la traducción. Pero el PowerPoint está en inglés. Es decir, todo lo que yo voy a decir aquí estará en inglés en el PowerPoint, con lo cual podemos remediar el asunto de esta manera. Antes de empezar, quisiera dar las gracias a la Asociación Europea de Historia de la Banca por haberme admitido el trabajo en esta exposición y también las gracias muy especialmente a Gabriela Misaglia por toda la ayuda que me ha ofrecido y a todo su equipo. Para empezar, vamos a hablar de las inversiones de los beneficios de las cajas de ahorros en obra social, welfare work o social work. Para definir el concepto de qué es obra social, no existía una palabra inglesa concreta que lo pueda definir. Por lo tanto, he optado por buscar una definición. Las cajas de ahorros destinaban una parte muy importante de sus beneficios a inversión social. Esa inversión social tenía distintas características. Iniciativas propias de las propias cajas de ahorros, como construcción y mantenimiento de centros asistenciales, escuelas, sanatorios, guarderías, centros de atención a ancianos, etc. Financiación a actividades culturales e iniciativas comunitarias. En segundo lugar, habían la inversión en iniciativas de otras entidades de carácter social, educativas o centros de investigación. Financiación de asociaciones culturales, deportivas, financiación de la investigación, becas de investigación y, finalmente, financiación de las políticas sociales del Gobierno, que esta era por indicación del mismo Gobierno y tenían carácter obligatorio para las cajas de ahorro. A ese conjunto de actividades es lo que se llama obra social. Hacia 1974 hubo un decreto que reformó las cajas de ahorros y las definió de la siguiente manera. Las cajas de ahorros son instituciones privadas, independientes, no tienen fines de lucro ni propietarios. Su objetivo social es proporcionar servicios financieros a grupos sociales a los que las empresas del sector financiero no prestan servicio. Las cajas de ahorros respetan la disciplina de un rendimiento económico global y aceptable. Se someten rigurosamente a las demandas sociales del uso óptimo de recursos y finalmente reinvierten sus ganancias a favor de la sociedad. Las características fundamentales, los conceptos claves que habían en torno a las cajas de ahorro era territorialidad. Las cajas de ahorros solamente operaban en el territorio donde se habían fundado. El retorno social de los beneficios, evitar la exclusión financiera, estuvieron siempre controladas por el Estado, fueron sociedades fundacionales y no tenían accionistas. Estos eran los rasgos fundamentales del sistema de cajas de ahorro. Ahí pueden ver, en el periodo que estamos hablando es 1947-1985, España pasó desde un régimen de dictadura, la dictadura del general Franco, a un régimen de libertad, democrático, parlamentario. En esa época, la dictadura aplicó dos grandes políticas económicas. Una, que es la autarquía, la tienen ahí, que abarcó un periodo hasta el año 1959. Hay una línea que separa los dos periodos. Y esa política económica era muy calcada a la política fascista italiana de la época de Mussolini. Cierre de filas, control de la economía, abolición de los mercados. Y un segundo momento de política económica que se llamó desarrollismo, donde España se industrializó rápidamente con un esquema de financiación muy distinto a la etapa anterior. Después hablaremos de un periodo económico de crisis, la crisis del petróleo que se inicia en 1973, y podemos ver la evolución, ahí tienen la evolución de los depósitos, los saldos de ahorro de las cajas durante todo este periodo. Se puede ver cómo en el último momento ya de la democracia hay como otra salida de la crisis subiendo la capacidad de captar ahorro. Ha habido distintas legislaciones que han ido definiendo lo que son las cajas de ahorros y lo que era la obra social de las cajas de ahorro. Esta, que es de 1933-34,
definió a las cajas de ahorros como que tenían que invertir y organizar una obra social. Tenían que dar servicios financieros a los pobres y, además, reinvertir sus beneficios en obras sociales, benéficas, culturales. Aquí tengo el ejemplo de algunas de esas obras de los años 30. Una colonia escolar, una escuela. Tienen también otra escuela de pueblo, un sanatorio médico. Estas eran las inversiones que realizaban las cajas de ahorros españolas en la Segunda República, Second Republic. La siguiente transparencia nos pone en la época más dura de la dictadura de Franco, el año 47. Hay una redefinición de las cajas de ahorros y, además, se les marca mucho qué es lo que tienen que hacer y qué porcentajes de su beneficio deberán invertir. Aquí he puesto en las normativas fundamentales cómo tienen que repartir las cajas de ahorro sus beneficios en inversión social. En 1933, entre el 25 y 50% de los beneficios iban a fondo de reserva y entre el 75 y el 50 a obras de caridad, trabajos sociales. En el 47, entre el 25 y el 50 siguen siendo para fondos de reserva. Y entre el 75 y el 50 se van a dedicar a obras sociales, de la cual una parte se la queda al gobierno para sus propias políticas sociales. En el 48 se aclara aún mucho más y las cajas de ahorros tienen que dedicar de sus beneficios un 15% al fondo de reserva, un 15% al fondo de política social del Estado, un 61,5% a la obra social propia de las cajas de ahorro y un 8,5% a financiar actuaciones comunitarias, ¿no? Todo bajo el control del Estado. Ahí tienen los porcentajes, la evolución de los porcentajes de inversión en las épocas políticas distintas y con los distintos modelos económicos, cómo fue evolucionando el porcentaje de inversión de los beneficios que tuvieron que destinar las cajas de ahorros a esa obra social, fuese propia, fuese del Estado o fuese en colaboración con otras asociaciones. En la siguiente tienen la evolución del capital invertido por las cajas de ahorros en obra social, en millones de pesetas de 1985. Como pueden ver, también hay un gran crecimiento de la inversión a lo largo del tiempo y cómo en el momento de la crisis económica va a haber un cambio brutal en la orientación de la financiación de la obra social. Con la autarquía, saltaré esto. Aquí, en la época más dura de la dictadura de Franco, tienen cuáles son las grandes partidas de la inversión en educación, en protección para los niños, en sanidad y en la beneficencia nacional controlada por el Estado. Como pueden ver, un Estado que no invierte en sanidad tiene que tener asociaciones que coayuden a poder poner en marcha una sanidad pública. Como ven, la mayor parte de la financiación de la obra social iba a sanidad. Hablando de las etapas, hay una serie de reestructuraciones que no me detendré. Por ejemplo, la Ley de Estabilización de 1959, que supuso un cambio del modelo económico de la dictadura, de la autarquía al desarrollismo. Hay toda una serie de medidas que rompen con la autarquía. ¿Corto? Bueno, la cosa iba mal de tiempo. Tienen la cuota de mercado, del mercado financiero de las cajas de ahorros. Ahí tienen la evolución en cuanto a recursos ajenos, a la captación de depósitos y los préstamos que hacían como cuota del mercado bancario español de las cajas de ahorro. En torno a un 30% consiguieron captar. Tenía preparado también cómo se libera el sistema, los grandes pactos sociales que se firmaron donde estuvieron presentes las cajas de ahorros, cómo se combate la gran inflación española del 1977 con los grandes pactos políticos. Iba a hablar también de la reforma de los bancos en el año 75, que fue muy importante porque esta reforma supuso que las cajas de ahorro podían realizar las mismas operaciones que los bancos. Y ya termino. Un minuto y termino. Sorry.
había preparado también los efectos de la crisis, la distribución de los beneficios de los bancos en la última etapa, en fin, lo que iba a fondo de reserva. Esta sí que es importante porque se puede comprobar cómo la inversión social de los beneficios cae, mientras que las reservas, los fondos de reserva ante la crisis tienen que subir, obligados por el propio Estado. Y nada, había preparado también una serie de conclusiones, pero ante la prisa, lo siento.